sin terminar obras. Mira cómo dejan a todos los usuarios. La fila es larga de vehículos. La calle no ha sido cerrada, no ha sido clausurada en ningún momento. Nadie está impedido de pasar por esta vía. Pobreña, es insoportable pasar. No había ningún anuncio de que esta calle estaba... Nunca lo hay. Hay 4 meses. El alcalde Breña, ¿qué es lo que está haciendo? Las avenidas, los pilones. Lamentablemente estamos molestos porque mira lo que ocasiona el... Perú tiene una tasa de motorización más baja del mundo. Tenemos solamente el 14% de los peruanos tienen un vehículo. Lima tiene aproximadamente, al cierre de este año, calculo yo, 1.800.000 autos. O sea, lo sentimos porque básicamente todos transitamos por la misma ruta. Ese mismo millón de autos está en el embudo que te mostré, el reloj de arena. La ruta de la desesperación, el caos y el descontrol no es difícil de hallar. Son decenas las calles que han quedado en el olvido para los alcaldes que se van. Simplemente no podemos porque está cerrada, está clausurada la calle. Hay obras más adelante, está rota la calle. Y hay un montículo de tierra ahí al final que impide el paso. Esto es cemento, basura, eterniz, fierro por acá. Y aquí vemos un cráter. No se puede transitar cuando el tráfico está mucho más encendido. Mira, está cerrada. Y está cerrada esta calle de acá. Mira, ese taxi de ahí se ha metido en contra la corriente pensando que iba a haber salida. No hay salida. ¿A dónde va el hombre? Una consulta, señor. ¿Desde cuándo están las calles así? Ya hace como, va a ser para 6 meses todavía. Sí, pero si todo está levantado. Primero fue esta calle, ahora es esta de acá. Señor, se ha venido contra la corriente y él ha venido sorteando todos los obstáculos. Carga, pues, señorita, seguro por acá va a dejar en alguna casa. A ver, señor, le hemos visto sorteando todos los obstáculos. Y todas las obras que deja mal todos los alcaldes. Tenemos que pasar todos los sitios peligrosos para venir por este lado. Esta es la culpa del alcalde, a la última hora de todas las obras.